Estamos en Río en su noticiero Venevisión con una excelente noticia. Hace minutos nada más, Stephanie Hernández corrió la primera carrera de las semifinales y se acerca a lo que será la gran final del ciclismo BMX. Quedó en segundo lugar, insisto, detrás de la colombiana Mariana Pajón. Pero sin duda quien acaparó las atenciones, las miradas este día jueves, pasando ya al resumen de lo que fue la jornada de ayer, Usain Bolt, que se llevó su octava presea dorada en los Juegos Olímpicos tras ganar los 200 metros lisos con un tiempo de 19.78, el mismo que alcanzó en la ronda semifinal. El segundo fue André de Grasse de Canadá con 20.02. El tercer lugar fue para el francés Christophe Lemaitre con 20.2. Es la segunda medalla de oro para el jamaiquino en Río 2016. Histórico oro para la selección masculina de hockey sobre césped de Argentina. Los Leones derrotaron a Bélgica 4-12 en la final este jueves y alcanzaron su primera presea dorada en una cita estival. Pedro Ibarra, Ignacio Ortiz, Gonzalo Pilat y Agustín Masilli anotaron por los argentinos. Ryan Lochte dijo que Michael Phelps regresará en Tokio 2020 por más medallas, pero el más grande nadador de la historia asegura que ha puesto fin a su carrera y que llegó el momento de descansar. Dan Sister estuvo en exclusiva con él y nos cuenta más. Adelante, Dan, buenas tardes. Un saludo desde Río de Janeiro. A los 31 años de edad, el mayor atleta olímpico de la historia se va rumbo a Estados Unidos con 5 medallas doradas y una de plata. Por ahora, el nuevo retirado Michael Phelps solo quiere saber de tranquilidad. Una alfombra roja y el merecido descanso. Él dijo que quiere pasar más tiempo con su familia antes de decidir qué hacer, pues nunca ha hecho nada sino nadar. Y nadie sabe hacerlo como él. 23 medallas de oro olímpicas, 28 en total. ¿Podrá algún deportista superarlo? It's possible. Sí, es posible. Según Phelps, cuando era un niño, tenía el sueño de lograr algo que nadie lo había ganado. Tras 24 años, puede decir que lo logró. En 5 Olimpiadas ha sido una ruta increíble. Aunque sea orgulloso de tantas medallas, hay un triunfo más valioso que los metales. Su pequeño hijo Boomer cambió su vida. La experiencia más feliz que tiene es verlo crecer. El ex nadador dijo que está ansioso para regresar, quedarse con él y oír su sonrisa todos los días. ¿Podrá algún día Boomer Phelps también ser nadador? Sí, a él le encanta el agua, jugar en el baño y nadar en la piscina de casa. Genética de campeón él ya tiene, ¿verdad, mi amigo Gregorio Rojas? Desde Río de Janeiro, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Yo creo que el hijo de Neptuno sí seguirá con el legado de su padre. Muchísimas gracias, Dan, por tu reporte. Amigos, tiempo de repasar el medallero de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos llegó a la centena de medallas en Río 2016. Sigue al frente, ahora, con 35 preseas de oro, 33 de plata y 32 de bronce. Gran Bretaña aguanta los embates de China y es segundo con 22 oros, seguido precisamente de los asiáticos con 20 metales áureos. Rusia es cuarto con 13 medallas de oro, 15 de plata y 18 de bronce, mientras que Alemania es quinto también con 13 oros, pero con 8 platas y 11 bronce. Amigas y amigos, hasta aquí estamos en Río, en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.